La Argentina del mañana necesita necesariamente coaliciones. Es impensable que el próximo gobierno no requiera de acuerdos muy amplios y generosos. Digo esto porque las perspectivas es que el Congreso Nacional, cualquiera sea la fuerza política que gane, va a ser un Congreso segmentado, dividido. Y por el otro lado, porque creo que también que es necesario acumular una gran legitimidad, porque hay que reparar muchas cosas en la Argentina. Y para esto va a hacer falta tener un sustento político muy, muy sólido. En ese sentido, creo que el acuerdo. Hay coincidencias en tratar de avanzar hacia un determinado frente para competir con Macri, sobre la base de un programa común. Me parece que es una de las maneras en las cuales la Argentina puede ir a asomarse al cambio, y esto se ve también en las provincias. La alternancia en el poder hace a la esencia de la democracia. Y me da la sensación de que Argentina está padeciendo partidos, o mejor dicho, representaciones monocolores en casi todo el territorio. ¿Qué análisis hace de la presencia de la presidenta en este acto del radicalismo popular, de nuevo? Patético. Esa fue la sensación que tuve cuando vi unas imágenes por televisión, ¿no? Y digo patético porque nadie puede pensar seriamente que ahí estaba algo de radicalismo. Son dirigentes que han abandonado el partido hace mucho y que siguen utilizando colores y emblemas radicales en su propio provecho. La verdad que hay un escepticismo colectivo enorme. Si usted, bueno, consultan a cualquier persona, nadie cree que se vaya a resolver nada, porque en la Argentina nunca se resuelve nada. Pero lo que sí veo con cierta alarma es que el tema tiende a desinflarse, y me parece que es gravísimo lo que ha ocurrido. Por lo tanto, yo creo de que hay que seguir reclamando para que el hecho pueda esclarecerse, ¿no? Yo creo que la denuncia requería un mínimo de sustanciación. Sinceramente, me pareció que la decisión del juez de primera instancia y luego ratificado por mayoría por la Cámara, bueno, fueron apresuradas. Esto requería que mínimamente hubiera algún tipo de iniciamiento de pruebas. Y con respecto a lo de Luca, bueno, estamos con lo que estábamos hablando antes. ¿Qué mira el ciudadano común? Bueno, este es de justicia legítima, entonces es de la Presidenta, entonces no hace lugar a la denuncia. Y en el fondo, todo esto lo que va carcomiendo es la credibilidad en la justicia. Porque en realidad basta pensar que es un funcionario de un lado o del otro para saber cómo va a actuar, no que va a actuar de acuerdo a lo que establezca la ley y la Constitución.